y el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó la desclasificación de documentos de la dictadura. El objetivo es el de apoyar a la recuperación de nuestra memoria histórica. Esta desclasificación de más de 60 documentos permitirá recuperar la memoria histórica de periodos dictatoriales para poder hacer justicia y conocer la verdad ante los sucesos desarrollados. Las circunstancias en que las mismas se cometieron y la identificación de los responsables. Así lo señala la resolución 2005-66, aprobada por consenso en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Posteriormente, otros informes establecieron que el acceso a archivos es un elemento fundamental para combatir la impunidad y acceder a la verdad. Por otro lado, el canciller del Estado plurinacional, David Choque Huanca, señaló que esta desclasificación de documentos, si bien hace referencia al periodo de las dictaduras, con esta acción diplomática se podrá coadyuvar en las acciones de información para la investigación. El periodo de las dictaduras del Plan Cóndor, que fue la etapa latinoamericana más sangrienta y cruel de la acción coordinada de los dictadores con el apoyo de Estados Unidos para la eliminación física de miles de personas. En esta época, Bolivia se amanecía con tanquetas, fusiles, prisioneros, y había que andar, como ustedes acaban de ver ese video, con nuestro testamento bajo el brazo. El Plan Cóndor nos arrebató